Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Es una dictadura, la dictadura perfecta. Es una tiranía, la tiranía perfecta. La Iglesia Católica de Nicaragua sigue padeciendo la embestida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. Tras el robo de su residencia en Managua a los jesuitas, la confiscación de la Universidad Centroamericana administrada por la Compañía de Jesús y la continuidad en prisión de 5 religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, las detenciones y el destierro regresaron como parte de la dinámica represiva del Estado contra los religiosos. El 8 de septiembre, agentes policiales al servicio de la dictadura se llevaron detenido al sacerdote Osman José Amador Guillén de la diócesis de Estelí. Al padre de 36 años lo sacaron de la catedral de esa ciudad. Al día de hoy no se conoce sobre su paradero ni hay comunicación oficial informando sobre esa detención, por lo cual el secuestro, opositores lo ubican en la línea de desaparición forzada. Como antecedente, se sabe que el sacerdote Amador fungió como director de Cáritas Diocesana de Estelí, organismo que fue cancelado por el Ministerio de Gobernación como parte de la guerra contra las ONG, que ya cobra el cierre de más de 3.450 entidades sin fines de lucro desde el 2018. Pero además, el padre desaparecido en sus últimas homilías y apelando a la solidaridad, pidió a los feligreses orar por Monseñor Rolando Álvarez, quien está preso y bajo aislamiento en el sistema penitenciario Jorge Navarro desde el 9 de febrero de este año y de quien no se tiene noticias desde el 25 de marzo. Bueno, saludable. ¿Me ves bien? Lo veo bien. ¿Saludable? Sí. ¿Y la cara cómo me la ven? La plegaria del religioso podría ser vista como delito, en especial si los agentes del caudillo sandinista se han dado a la tarea de vigilar, grabar y ejercer espionaje en cada Eucaristía en el país. Ten compasión de mí. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Arrecia persecución contra la Iglesia Católica. Ortega desaparece a otro sacerdote. Marlin Balmaceda conversó con Marta Patricia Molina, Manuel Antonio Obando e Israel González Espinosa, tres conocedores de la Iglesia y cercanos al clero, quienes nos comparten para esta edición sus reacciones sobre estas acciones de la tiranía nicaragüense. '89 era el último número que manejaba el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua. 89 ciudadanos encarcelados arbitrariamente por órdenes superiores de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Entre esos 89, 5 son religiosos, en respuesta a una cruenta persecución dirigida por el Estado contra la Iglesia Católica, una de las que con firmeza le exigió al caudillo sandinista parar las violaciones de derechos humanos en 2018, que derivó en los asesinatos de más de 350 nicaragüenses. Pero en ese grupo de la lista actualizada no estaba el sacerdote Osman José Amador Guillén, a quien el pasado viernes oficiales de la policía sacaron de la catedral de Estelí y se lo llevaron con rumbo desconocido. El padre, días antes, había pedido a la feligresía que incluyera en sus peticiones al obispo Rolando Álvarez, reo de conciencia de los Ortega Murillo desde agosto de 2022.
Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Yo más bien incluiría lo que le ha pasado a este sacerdote de la diócesis de Estelí, en la tónica de la misma persecución religiosa que está experimentando la Iglesia Católica de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Más allá de todos estos supuestos casos de lavado de corrupción, supuestos casos, ¿no?, que se fabrica por parte de la dictadura para intentar desprestigiar la imagen de la Iglesia, esto se inscribe única y exclusivamente dentro de la tónica de la falta de libertad religiosa que existe en el país y de la voluntad que tiene el régimen de Ortega y de Murillo de querer desaparecer toda presencia y toda fuerza de la Iglesia Católica, que nuevamente sigue siendo la única institución que puede hacerle frente a un régimen totalitario como el que existe actualmente en Nicaragua. Escuchamos al periodista nicaragüense exiliado en España, Israel González Espinosa, quien se perfila como uno de los comunicadores nacionales con mayor experiencia en el seguimiento de temáticas religiosas. Para él, la acción contra el religioso de Estelí, quien estuvo al frente de Cáritas Diocesana en ese departamento antes de su cierre, va en la línea de acciones represivas del orteguismo contra la Iglesia. Igual opina la abogada Marta Patricia Molina, quien lleva un recuento de la violencia que ha padecido la institución eclesiástica desde hace más de 5 años. La dictadura no ha dejado de atacar a la Iglesia Católica desde abril de 2018. Lo que pasa es que hay meses en donde nos damos cuenta porque hay mayor denuncia, y otros meses pues los afectados deciden hacer silencio y que no se haga público los casos, pero no quiere decir que no existan. Molina recuenta más de 500 ataques contra la Iglesia desde 2018 a abril de 2023. Recuerda que el mecanismo opresivo del régimen trastoca todas las leyes vigentes del país. La dictadura sandinista continúa su involución en temas de derechos humanos. Siempre han implementado el secuestro como método de arresto y obvio que esto es algo que no está permitido por la ley. Antes, cuando secuestraban a alguien, iniciaban por lo menos un juicio inventando cualquier tipo penal, pero ahora ni siquiera eso realizan. Recientemente la policía secuestró al sacerdote Fernando Zamora, quien lleva más de 60 días de estar desaparecido, y la última vez que se le vio con vida fue a manos de la policía sandinista y no se ha iniciado ningún proceso en su contra. Ahora desconozco qué tipo penal se le imputará al sacerdote Amador, pues la policía en este momento debe de estar analizando los posibles escenarios. Puede ser que lo vinculen con el caso de Cáritas o el lavado de activos que están en este momento investigando. Llevan más de 90 días en este proceso y la policía ha sido incapaz de mostrar una sola prueba, y esto evidencia que no existe tal delito, porque la Iglesia no lava activos. De todas maneras, se robarán el dinero de la Iglesia Católica, y ese es el objetivo. Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. En la guerra contra la Iglesia, los dictadores nicaragüenses tienen en la cárcel al obispo Álvarez, al sacerdote Manuel Salvador García, de la parroquia Jesús de Nazareno en Nandaime, Granada, a Monseñor Leonardo Urbina, de la parroquia Perpetuo Socorro en el departamento de Boaco, y al padre Jaime Iván Montesino Sauceda, de la parroquia Juan Pablo II, de Cebaco, Matagalpa. Manuel Antonio Obando Cortedano es otro de los periodistas que ha vivido en carne propia la represión orteguista. El jefe de medios de la diócesis de Matagalpa fue detenido el 11 de diciembre de 2022 y 2 meses después fue expulsado a Estados Unidos y desnacionalizado. El joven, cercano a Monseñor Álvarez y quien conoce personalmente al sacerdote Amador, lamenta este nuevo secuestro, el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia y la desmedida persecución contra religiosos nunca antes vista en la historia de Nicaragua. Simplemente lo detienen, no hay una comunicación oficial
del por qué se hace esta detención y etcétera. Ahora todo el mundo empieza a especular por qué sería, pero estoy más que seguro que no hay una razón lógica de su detención. Personalmente lo conozco, él es un sacerdote de la diócesis de Estelí, joven, recién ordenado, y es un sacerdote que durante este tiempo se ha entregado por el pueblo, tratando de servir a la parroquia que le habían encomendado y tratando de estar con los más pobres, con aquellos que necesitan ayuda de la iglesia, ayuda espiritual y ayuda corporal de alguna manera. Entonces, no sé si tiene que ver con el tema del lavado de dinero que se acusa a la iglesia. Probablemente sí, probablemente no. Probablemente el hecho sea porque él ha pedido oraciones por Monseñor Rolando Álvarez y en Nicaragua lastimosamente se ha cometido o se ha convertido en un delito decir oramos por Monseñor Rolando Álvarez, porque quien dice esto ya es llevado, es acusado, es perseguido y hasta en muchos casos han sido desterrados, ¿no? Aquella persona que pida oración o se refiere a Monseñor Álvarez. Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. El problema principal, en palabras de Molina, es que en Nicaragua funciona la justicia implantada por los Ortega Murillo, lo que los lleva a actuar de forma despiadada y sin castigo por sus actos arbitrarios. Si en Nicaragua existiera un verdadero Estado de Derecho y subordinación a la Constitución política y las leyes, el juez ordenaría de inmediato la libertad tanto de los sacerdotes secuestrados como los que están en este momento bajo arresto domiciliario en una casa de formación, y también ordenaría el descongelamiento de las cuentas bancarias de la iglesia, pero ya sabemos que los jueces son marionetas que delinquen únicamente para quedar bien con la familia Ortega Murillo. Al regresar abordamos el caso de Monseñor Rolando Álvarez, de quien no se tienen noticias desde el 25 de marzo. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. He ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen. En esta embestida contra la Iglesia Católica, uno de los estandartes ha sido el obispo Rolando Álvarez, quien además es administrador apostólico de la diócesis de Estelí. El jerarca se negó al destierro el 9 de febrero y Ortega se lo cobró, enviándolo a La Modelo y pidiendo una condena de más de 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Empieza a decir que él no se va, que no se va, que primero tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos. El obispo ha sido sometido a aislamiento y permanece bajo vigilancia constante. El aislamiento al que se está sometiendo a Monseñor Rolando Álvarez se inscribe también dentro de esa dinámica de castigo que utiliza el orteguismo contra la iglesia y fundamentalmente en contra de la figura de Monseñor Álvarez por negarse al menos dos veces a salir del país bajo una figura de exilio forzado o de destierro. Durante dos ocasiones, la primera en inicios de este año, cuando se liberó a los 222 personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua, y luego con ese amago de negociación
en el que de alguna manera tuvo que ver algo el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En ambas el obispo se ha negado a salir del país porque él argumenta, y desde su entorno pues se maneja esto, de que no ha cometido ningún delito, como efectivamente es así. El obispo simplemente ha cometido el delito, entre comillas, de acompañar a la gente en medio de la inmensa represión política que se vive hoy en Nicaragua, y por eso está pagando con una injusta cárcel. Y por eso el ataque, ¿verdad? Y las condiciones carcelarias son tan duras, porque lo que se desea es quebrantar la figura del obispo, minarle la moral. 7 meses que Monseñor Rolando Álvarez, última visita que tuvo fue el 25 de marzo de este año, y desde ese entonces no se ha vuelto a saber nada. El 4 de julio hubo rumores de una posible encarcelación, lo cual al final quedó en rumores, porque con certeza no sabemos si hubo o no hubo todo el procedimiento que salió en las noticias. En fin, probablemente lo que se quiera con esto es dar un mensaje, ¿no? Que los que mandamos aquí somos nosotros, los que mandamos en este país y tomamos las decisiones somos nosotros, y los que decimos cuándo van a poder ver al obispo o cuándo no lo van a poder ver somos nosotros. Probablemente sea eso, no sabemos, pero al final de cuentas y al final de tiempo, pues bueno, solo nos queda la esperanza de confiar en Dios y que las oraciones del pueblo están llegando para fortalecerlo, porque eso nadie, lo espiritual nadie lo puede controlar, ni aunque tengas todos los poderes del mundo, el poder de Dios que llega a sus fieles a través del Espíritu Santo no lo vas a poder controlar, y estoy seguro que ahí donde esté el obispo, como esté, él está orando y está fortalecido interiormente y espiritualmente. La supuesta investigación por lavado de dinero que oficializaron el 27 de mayo continúa en stand-by, y en medio del silencio impuesto a los religiosos, las amenazas, hostigamiento y vigilancia permanecen frente a una iglesia que resiste a los ataques del Estado. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Además, no olvide informarse todo el tiempo a través de nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.